Bueno, aparecieron algunos. Muchos vienen detrás de mí. Ok, no voy a ponerme a pelear con ellos porque no me voy a rebajar a su nivel, ¿saben? Yo me voy a subir a mi constructo y que él se los eche. Mira, así. ¡Sáquense! ¡Hey, habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Darksiders 2. Y continuamos en el punto donde... Si se calla, viejito, por favor, estoy haciendo la presentación del video. Continuamos donde nos quedamos en el episodio anterior. Después de haber logrado que la fragua funcionara correctamente, este viejo me dio una llave, pero no sé muy bien para qué es, así que vamos a preguntarle. Cuéntame más sobre la llave. Los constructos despiertan con una llave. Sí, los constructos no tienen alma como tú o como yo, hasta que se les concede. La llave abre la piedra y la prepara para el flujo y reflujo de la fuerza vital del Hacedor. De hecho, puede dar vida a casi todos los constructos del reino. ¿Qué te hace pensar que yo tengo alma, anciano? ¿No es eso lo que te atormenta? Ok, muy bien. Tengo que ir a despertar a los constructos, que al parecer son una especie de... Son una especie de golems que están repartidos por el campo. Pero lo bueno es que me aparecen en el mapa. No tengo que buscarlos yo específicamente, sino que en el mapa me aparecen. Tengo que revivirlos a todos. ¿Para qué? Pues no sé. Para pelear contra la corrupción, supongo. Corrupción contra la corrupción. Vamos, vamos, rápido. Llego más rápido así teletransportando. ¿Cuál zigzag? Vean, nada más que poder de muerte. Ya no puedo. Ya no puedo, hasta ahí llegué. Bueno, si me voy al mapa, en el mapa me debería aparecer el punto al que me tengo que dirigir. De aquí es de donde vengo y puedo volver, puedo volver de forma rápida, pero no. Tengo que ir hasta este lado. Encuentra el templo perdido. El lugar más cercano para ir allá es este de aquí. Así que vamos al peñasco del llorón. Ah, no, el peñasco llorón. Vamos al peñasco llorón y a partir de ahí... ¿Por qué aparece el cursor en medio de la pantalla? A partir de allí podemos aventarnos una carrera. Que como tengo caballo, pues voy rápido, no se preocupen por eso. Que también de paso podría matar a algunos de esos golems. Aquí hay unos que son... Que se supone que se corrompieron. Estos también son constructos chiquitos, pero se supone que se corrompieron por la corrupción. Se corrompieron por la corrupción, está bien dicho. Está bien dicho. Vamos así. ¡Ey, ey, ey! Pensó que me iba a pegar, pues no, mangos. O sea que... ¡Oh, esta sí carga! No sabía que podía cargar la... ¿Esta no? No, pero la otra sí se carga, vean. ¡Y tome! ¡Uy, de un golpe me los echó, ¿eh? ¿Qué tal? No, hombre, bárbaro, vámonos. Caballito, 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 dime tú. Corren y corren los caballitos, los grandotes y los chiquitos, porque en la caballería un ratón los asustó. Tengo que entrar por aquí. Abuelita, tengo que entrar por aquí. ¿De veras tengo que entrar por aquí, abuelita? Sí, a fuerzas. Este camino se ve que va a estar peligroso, pero no pasa nada. Cargando. Entramos. Hola. Hola, ya llegué, ¿eh? ¿Quién me va a pegar? ¿Quién va? Aquí está uno. Aquí, activar, meto la llave en el orificio superior del golem y le sale la cabeza. ¡Oh, y lo puedo controlar! ¡Qué bien! Aparte de todo, lo puedo controlar. ¿Qué hace? Ok, con esto apunto. Con esto doy guamazos. Así, como gorila. Oye, qué bueno está esto, ¿eh? ¿Cómo me bajo? Así me bajo. Abro el cofre. ¿Qué tenemos por aquí? Oro, un talismán. Ay, es un talismán arcano y me aumenta más de lo que tengo. A ver, talismanes, talismanes, talismanes. Están de este lado. Ah, pero este me aumenta el arcano y la defensa. Este me aumenta más el arcano, pero me quita defensa. No, creo que mejor me quedo con ese. Prefiero quedarme con ese, ¿saben? Ahora, ¿para dónde tengo que ir? ¿Puedo ir izquierda o derecha? Cualquiera de los dos. Híjole, no sé cuál camino sea el indicado tomar. Yo pienso que debería ir por los dos lados, pero en vista de que este... Ay, ¿no puedo abrir esa cosa? ¿De veras no puedo abrir eso? Ah, es que tengo que hacer que se abra esa cosa para poder lanzar el gancho. Creo, no estoy muy seguro. Creo que sí. ¿O tengo que ponerlo en la esferita? ¡Ah, sí! Tengo que ponerlo en la esferita. Ahora el problema es cómo me subo otra vez. ¿Hola? Me subo otra vez. Ahí está.
Pongo la esferita de este lado. Y ya con eso le disparo. ¡Ah, muy bien, muy bien! ¡Oh, voy descifrándolo poco a poquito! Ahora nos vamos caminando por la cadenita del gigante. Así como en la cuerda floja, este muerte sabe hacer de todo, ¿eh? Escala paredes, camina por la cuerda floja, pelea cual Kratos, o sea... ¿Hay algo que no pueda hacer la muerte? ¿Hay algo, acaso? No puede ser. ¡Qué poder supremo! ¿Quién es usted, señor? ¿Y a qué viene? ¿Qué? ¿Por qué busca problemas, ¿No sabe quién soy, acaso? ¿Acaso? No, ¿verdad? Se ve que no tiene ni la más mínima idea de quién soy, no, hombre. ¿Usted también? A ver, no se haga aquí, ya lo vi. ¡Sáquese! ¡Qué poder de muerte! No puedo. No me canso de decirlo en cada capítulo. Es que de todos los juegos de rol, yo creo que ni siquiera con Kratos tienes un... ¡Ah! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Usted qué viene a hacer aquí, eh? ¡Magia! ¡Magia! ¡Aparte de todo! ¿Se dan cuenta? ¡No, hombre! No. Es que de todos los juegos de rol que he jugado, no existe uno en el que puedas hacer tanta cantidad de combos como en este de Darksiders. No sé, ni siquiera en God of War. Que yo recuerde, ni siquiera en God of War podía aventarme unos combos así como estos. Que están bien locochones. ¿Quién viene? ¿Usted? Pues sáquese. Sáquese por allá. Lo agarré en el aire y lo torcí. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, mono! Necesito una bomba aquí para poder destruir estas cosas. Aquí está la bomba, dicho y hecho. Aquí está la bomba. Recogemos la bomba y la aventamos primero hacia allá. ¿Por qué? Porque ya está cuervo. Digo, polvo. Y él me dice cuál es el camino que tengo que seguir. Primero de aquel lado. Y de este otro lado hay un cofre, así que... También es importante lanzarla de este lado. ¡Balazo! ¡Sáquese! Listo. Vamos por. Quítate tú. Tenemos unas botas que no me sirven de nada. Me lleva el carajo. ¿Por qué no me da nada bueno? Esto de tener armas legendarias ya hace que sea más complicado cada día encontrar cosas buenas. Vamos por acá. ¡Uy! Si me caigo, sí me meto un buen fregadazo, ¿eh? Sí me meto un buen fregadazo. Tranquilo, muerte, tranquilo, que no llevas prisa. Vas por acá. Espera. A ver, ¿cómo le hago? Pero, ¿cómo? Ah, ok, ya no me acordaba. Tengo que apretar el gatillo izquierdo para que muerte salte hacia atrás. Y aquí me bajo. Así. Y voy tranquilo. Y aquí, listo, llegué. No, hombre, mi amigo el hombre araña sí me entrenó bien. Sí, me entrenó muy bien. Ahora aquí me caigo. Para no volver a subir nunca en la vida. Ups. Me caí para nunca en la vida volver a subir. Esta puerta no se puede abrir definitivamente. Polvo está en la parte de abajo, así que tengo que ir de este lado. ¿Por qué? Porque polvo está ahí. Yo siempre tengo que seguir a polvo. Es que es lo que les decía. A diferencia de otros juegos de rol como God of War y Star Wars The Force Unleashed y todos esos, este no es un juego en el que tengas que seguir el camino exacto que te marcan, porque en God of War siempre tienes que seguir una secuencia de caminos, ¿sabes? Tienes que ir hacia un lugar y hacia allá tienes que ir y no te puedes desviar de ese camino. Aquí sí, este es un mundo libre completamente. Entonces, para saber hacia dónde tienes que ir para cumplir la misión, para eso está el cuervo, porque igual yo podría decidir irme por otro lado y posiblemente encontraría cosas buenas como armas legendarias o cosas por el estilo, ¿no? Pero el objetivo de cuando grabo no es conseguir esos objetos, sino avanzar en el modo historia. Ya cuando estoy fuera de cámara, entonces sí puedo ir a buscar en otros caminos y encontrar armas legendarias y cosas como esas, ¿no? O vencer jefes secundarios. También hay jefes secundarios que puedo destruir. Y al destruirlos, pues obviamente también me dan armas. Armas legendarias. A ver, vamos. Ya me hice bolas con lo que estoy hablando. Mientras destruía los pajarracos y esos murciélagos, ratas voladoras, yo les platicaba toda la historia. Aquí tenemos una palanquita que supongo que la puedo jalar. No, de hecho no, es como un pozo eso de ahí. Polvo está de este lado, tengo que meterme a esa puerta. Pero antes de, yo veo que hay un cofre de este lado. ¿Se puede abrir esto? Hola. Me teletransporto. No se puede. ¿Cómo podría abrir esta puerta? ¿De un balazo? Tampoco. ¿Qué? ¿No hay una forma de abrir esas puertas?
Me juran que no hay una forma de abrir... Me lleva el carajo. Bueno, en vista del éxito no obtenido, tendremos que seguir el consejo de Polvo e irnos de aquel lado. A fuerza. Vamos, vamos, vamos. Bien, qué rápido llegas teletransportándote. Muerte, no corre, pero se teletransporta el señor. Alguien apareció aquí, pobrecito. ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! Ese de atrás sí me alcanzó. ¡Ah! ¡Oh! Me alcanzó a meter otro. A ver. Tengo una armadura legendaria que, por si no te diste cuenta, me permite meterte unos buenos guamazos sin que tú me puedas hacer nada. Así de fácil. ¿Usted también quiere venir, señor? Bueno, ese ya es muy su problema, ¿sabe? ¡Ah! Se regenera el desgraciado. ¡Ah! Lo hice cachitos y se volvió a regenerar. Bueno, aquí tenemos oro. Podría aventarme de ese lado, pero no creo que sea muy buena idea. No se ve que haya nada interesante, así que hay que seguir a Polvo. Hay que seguir a Polvo. No hay que cometer otra vez el error de desviarnos, a menos de que salgan cosas como estas. ¡Ey, ey, Kibo! ¡Pégale a él! ¡Muerte! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Eso así! ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿Nadie? Bueno, ya sabía que nadie se iba a meter conmigo. Yo sabía que tarde o temprano iban a reaccionar, iban a decir, no, déjenlo, es la muerte y si no las anda partiendo. Ok, ya me bajé al agua de todos modos. No sé qué bien me pude haber aventado y salía lo mismo. Bueno, de la práctica se aprende. Vamos nadando, cual delfín. Polvo, ¿dónde estás? A ver este pajarraco, ¿por dónde se mete? Es que... Luego me trolea. A ver, ¿y si subo de este lado? ¿Y si subo por acá? No, de hecho dice que es allá, de ese lado. Entonces, ¿para qué me hiciste que me bajara, Polvo? No puede ser posible. Ese pájaro se la pasa aplicándomela una vez tras otra. A ver, vamos a subir otra vez. Y tengo que ir... Aparece algo extraño en el mapa. ¿Se dan cuenta que ahí en el mapa aparece un simbolito medio raro? No sé si se dan cuenta. Si no es por aquí, entonces posiblemente va a ser por acá arriba. Ya apareció otro señor. ¡Adiós! ¡Sáquese! Un solo combo para morir. ¿Qué será ese símbolo que aparece en el mapa? Tengo curiosidad, ¿saben? ¿Qué será? ¿Qué será? Hay que ir de ese lado. ¿Qué? Ya me cortaron. A ver, ¿cómo? Ah, ok, ya. Ya entendí, ya entendí. Vamos de este lado. Trepamos. Y para acá. Y sigo subiendo. Y sigo subiendo. Hay algo. Debe haber algo bueno de este lado. Eso me queda claro. Bajamos. Y tarde o temprano nos tenemos que topar. ¿Qué será ese símbolo? A ver, voy a ver en el mapa porque... Es que es este símbolo de acá, miren. Ese azulito de allá arriba es el que les digo. No sé qué significa ni para qué es, pero creo que voy hacia él. Creo que vamos hacia él. Sí, de hecho. Oh, ok, vamos, vamos. Este con confianza. No es lugar para un caballo. ¿Cómo que no es lugar para un caballo, muerte? Sí es lugar para un caballo, ve. Debo hay pasto solo por todos lados. Solo a ti se te ocurre. Ok, es aquí. ¿Y ahora? ¿Polvo? Dime por dónde. Dime por dónde. Dime por dónde. Dime por dónde, Polvo. ¿Polvo? Supongo que tendré que venir... Hay algo okay, tras esa puerta. No será fácil entrar. Hay algo tras esta puerta. A ver, ¿cómo se abría esta puerta? Sí, como que sí me acuerdo que se abría, pero no recuerdo exactamente cómo. Ah, ok, el simbolito ese azul era el señor este pelón. Ok, hablamos con él. Hola, señor grandote. Hola, queda otro favor. ¿Cómo que queda otro favor? Rocío mordiente. ¿Qué es el rocío mordiente? El rocío mordiente es el veneno que introducen los aguijones si les dejas acercarse mucho. Los encontrarás en Fortagua, pero pisa con cuidado, esas picaduras son peligrosas. Ok, ¿queda otro favor? Jinete, ¿puedo pedirte otro favor? No, no, no. ¿Qué quieres ahora? La muerte no hace favores. Una brújula que me guió a lugares maravillosos cuando era joven. La creía perdida, como el templo, pero ya que has encontrado una cosa... Puedo encontrar otra. Está bien, Karn. Está bien, Karn. Yo te busco tu cochinada esa, la brújula de Karn. Tengo que encontrarla, es un objetivo secundario. Pero vaya que si lo encuentro me da una recompensa. Es que la muerte no hace favores en realidad. Si haces un favor y te lo pagan, no es un favor técnicamente. Así que
que la muerte definitivamente. Cuando se trata de favores, mangos. Mangos, ¿qué? Tengo que seguir avanzando hacia acá. Estoy cerca. Estoy cerca del objetivo. Hola, ya llegó por quien lloraban. ¿Dónde está la fiesta? ¿Llegué tarde? No me digan que llegué tarde para la fiesta, por favor. Por favor, no me digan eso. Yo tenía ganas de la party. Estos están más canijos, ¿eh? No se mueren tan fácil como los otros. A ver, sáquese. Señores, ya se están amontonando mucho, ¿eh? Ya se están amontonando mucho ustedes. Y si ustedes se amontonan, yo también puedo. ¿Cómo carajos? ¡No! ¿Ya se murió este? ¿Queda usted, señor? Listo, adiós. Oye, hasta la patada de muerte baja, ¿eh? Esa patada la he visto en el Street Fighter. Esa patada la hacía uno del Street Fighter. No me acuerdo cómo se llama. Creo que Guile es el que hacía esa patada. Haré también el Sonic Boom. Sí, mira, Sonic Boom. Ese es el Sonic Boom. Sonic Boom. Listo. Ahora, ¿para dónde tengo que ir? Subir las escaleras. Definitivamente. Vamos, 1, 2, teletransporte. 1, 2, teletransporte. Listo, así. Esta es la técnica para subir escalones, pero hay un cofre por aquí oculto. ¿Dónde está el cofre? Ah, ok, está tirado de este... ¿Está tirado de este lado? Sí, aquí está. Bien. Que tenemos algo bueno, por favor, algo decente, algo que valga la pena. Una armadura que no le llega ni a los talones a mi armadura legendaria. Para conseguir algo mejor que lo que ya tengo, va a estar en chino. Va a estar en chino. Que puedo conseguir otra en el templo, en la fragua, ¿saben? Hay un dragoncito ahí que es de donde saqué esta armadura legendaria. Y de allí puedo sacar otra. Aquí tenemos a otro de estos constructos. Le meto la llave por allí. Resucita. Se vuelve a ensamblar todito. Y listo, vámonos. Se subió automáticamente muerte. Yo ni siquiera le dije. Rompes. ¡Ay, mira! El constructo puede romper estas cosas por sí solo. No necesita la ayuda de nadie. Él solito se los echa. ¡Paz! ¡So! ¡Qué poder! ¡Qué demostración de poder, muerte! Ahora te pones aquí para que se abra la puerta. Ok, aquí se tiene que quedar. Ni modo, ahí se queda. Ni modo, ahí se tiene que quedar. Vámonos. Vámonos. Polvo, ¿dónde andas? Te ocupo aquí de este lado, ¿eh? Te ocupo de este lado, Polvo. Vente. Rompo, rompo y rompo. ¿Se dan cuenta que nueve de cada 10 videojuegos que juego se trata de romper cosas? 9 de cada 10 videojuegos que juegues se va a tratar de romper cosas para obtener recompensas. Ahora va a aparecer algo. Ay, las cabezas flotantes, híjole, ¿estas cómo se mataban? Una cabeza flotante que tengo que destruir. Ajá. ¿Cómo se destruye la cabeza flotante? No tengo ni la más mínima idea. ¡Ey! Si dejo que se pare demasiado tiempo sobre de mí, me hace eso. Me lanza esos rayitos que son mortales para la salud. ¡Ey! ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, señores? No, tampoco se crean tanto, ¿eh? Adiós. Ah, también puedo hacer el gancho, miren. Muy bien, ahora quedamos tú y yo. Ok, ¿cómo te mato a ti? No sé cómo mato esa cosa. Ah, ok. A fuerzas tiene que ser así. Ok. Tiene que ser a fuerzas con mi guadaña. Con la pistola no vale. Ok, ahorita no puedo hasta que lance su rayito. Cuando lanza su rayo, como que se descarga. Y ya se murió. Bien. Cuando lanza su rayo, como que se descarga su escudo. Y allí es donde le puedo pegar. Apareció mágicamente un lugar por el que me puedo subir. Rompo esto de paso, de paso y de paso. ¿No hay nada más interesante de este lado? Uy, por allí podría romper eso. Pero según Polvo, me dice que tengo que ir forzosamente hacia allá. Podría ir de aquel lado, pero no. Tengo que hacerle caso a Polvo. Él manda aquí. ¿Creían que Muerte era el personaje estelar? No. Es Polvo. Él es el que manda. Él dice por dónde me tengo que ir. Vamos por este lado. Trépale. ¿Por qué no llegaste, Muerte? Trépale. Bien. Que por ahora, ¿por qué no estás llegando? Así. ¿Por qué no está llegando, Muerte? Eso me tiene desconcertado. Listo, ahora sí. Bajamos. Nos echamos un brinquito por acá.
¿Y qué más tenemos por aquí? ¿Alguien que venga? Tengo ganas de matar, soy la muerte. ¡De eso vivo! ¿Hola? ¿Hola? O algo, aunque sea una bomba para romper eso, ¿no habrá por aquí? No, tampoco hay nada de eso. Vamos, brinco, brinco, teletransporte. Brinco, brinco, teletransporte. Brinco, brinco, teletransporte. Puedo hacer los tres brincos, miren. Así, eso, bien. Ahora, por acá no hay nada. Por la izquierda tampoco tenemos nada, solo cosas para romper. Y dinero, bien, bien. Mientras haya dinero de por medio, yo estoy feliz. Vámonos. Vámonos por acá. Trépale y carrerita de la muerte. Carrerita de la muerte. ¿Qué hubo? Y me caí. ¡Muérase! De una vez por todas. Y usted también, sáquese. ¿Hola? ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Pues mira, un gancho al hígado. ¡Se nombre! Yo le enseñé a Mike Tyson a pelear, ¿eh? Yo le enseñé a él. Vamos, de este lado. No hay nada interesante. Podría... Oh, ok. Puedo treparme de este lado y regresar hacia allá. A ver, vamos. Vamos a intentarlo. No pierdo absolutamente nada. Vamos. Carrera. Carrera. Y todo listo. Ya me brinqué estas cosas. Y posiblemente que haya una bomba para destruirlas. No, de hecho no. De hecho, no hay nada de eso. Tengo que regresar. Y me eché un clavado. Por si fuera poco. Podría haber algo bueno de este lado. Soy la muerte, no necesito respirar, así que puedo explorar las profundidades del mar sin que me pase nada. Sin que me pase nada. Vuélale, digo, nádale. Aquí en la parte de arriba hay un cofre. Ve, les dije que había algo bueno. Yo sabía que nadando me iba a encontrar algo bueno. ¡Ábrele! No se abre a balazos, muerte. ¿Quién te dijo que se abre a balazos? Unas guadañas. Que son un poquito... No, no son guadañas. Son guantes. ¡Oh, bien! A ver. ¿Qué me dan estos guantes? Tenemos por aquí. Esta es la que tengo ahorita. Y tengo las que acabo de conseguir. Daño de hielo y habilidad. No. Definitivamente siguen siendo más poderosas estas. ¿Cuándo voy a encontrar...? ¡Oh, esta es más poderosa! Pero esta es un arma... ¡Esta es la que me dio el insecto! ¡Ah! Este es el mazo que me dio el insecto. Ya ni me acordaba que lo tenía. A ver, vamos a probarlo. No he usado armas pesadas desde... Pues no me acuerdo cuándo. Así que vamos a utilizarlo. A ver qué tal hace. Si no regresamos, no pasa nada. Podemos regresar hacia los guantes otra vez. Agarramos esta, que no la había visto hace rato. Subimos. ¡Súbele! ¡Súbele, muerte! Y ahora, ¿cómo carajo le voy a hacer para subirme? ¿Por aquí? No, por aquí no se puede. ¿Cómo me subo? Me subo de este lado. Y por acá. Listo, es de este lado, bien. Ahora tengo que cruzar hacia allá. Otra vez. Espérame, polvo, es que fui por un cofre. Y no tenía nada bueno. Pero gracias a ese cofre me encontré que tenía esta mazote, mira. ¡Sáquese! ¿Y qué hace? ¡Oh, qué buenos guamazos! Ahora sí. Resucitamos al constructo. Al constructo. Y con este debería poder cruzar. Lanzo el gancho hacia allá. Dice que lance el gancho, pero... Ah, ok, para romper esos. Rómpelos. Rómpelos. Así. ¡Ey! ¡Atínale, tarugo! Así. ¡Eso! Ya ves qué te costaba. Ahora puedo jalar esa palanca. Y jalando esa palanca, supongo que se va a levantar el puente. Ok, es que me había adelantado. Ya sabía yo que sí podía ir por acá. Pero me adelanté, lo hice antes de tiempo. Bueno, es que ya no te desesperes, Epsilon. Ves siguiendo el camino poco a poquito. Todo por andar de desesperado. Por andar de desesperado. Se levanta el puente. ¿Para qué? No sé para qué necesitaba que se levantara el puente. Yo creo que para que pase el constructo hacia este lado. Creo, estoy seguro de que era para eso. A ver. ¿Apareció alguien? Bueno, aparecieron algunos. Muchos vienen detrás de mí. Ok, no voy a ponerme a pelear con ellos porque no me voy a rebajar a su nivel, ¿saben? Yo me voy a subir a mi constructo y que él se los eche. Mira, así. ¡Sáquense! ¡Sáquense! ¡Adiós! ¡Adiós! No estén molestando. No me estén fregando, ya. Me los eché a todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahí vienen otros más. ¡Sáquense! ¡Sáquense!
¿Quién más quiere? ¿Quién más quiere? Con el constructo me los echo en caliente. ¡Vámonos, muerte! ¡Vámonos! ¡Qué medio de transporte tan novedoso, eh! Por favor, dime que subes, que sí subes escaleras. Bien. Rompemos ese. No le atinaste. ¿Ok? No le volviste a atinar. Bien. ¡Qué puntería, eh! Nada que no se solucione con un trancazo. ¡Tómala! Ahora, no sé exactamente para qué necesito el golem. Presiento que estoy a punto de averiguarlo. Y acá rompo esto. Y aquí hay un cofre. Vamos por el cofre. Quítate, golem, que me estorbas. Vamos por el cofre. ¡Ay, es un cofre de los buenos, eh! ¡Ah, aquí debe haber una llave! En estos cofres siempre hay... No. Siempre suele haber llaves en esos cofres, pero esta vez no. ¿Y todo para qué? Para que no me diera nada bueno. Se supone que es uno de los cofres buenos y no... No me dio nada interesante. ¡Rompemos! ¡Ah, ok! Para eso era, para romper todas estas cochinadas que están aquí. Rompes. Rompes. Y seguimos adelante. ¡Eres demasiado lento, golem! ¿Por qué? ¡Ruédale, ruédale! ¡Ruédale, ruédale! Presiento que aquí debería aparecer una ruedita donde... Donde pueda meter al golem. Rompo. ¿Y ahora para dónde? ¿Falta algo de romper? De este lado ya no, así que tendrá que ser de este lado. Ponemos aquí en la esferita. Lo mandamos hacia allá. Y listo. En la cuerda floja se encontraba Epsilon, caminando y avanzando tranquila y serenamente. Ahí hay una bola. ¡Pum! ¡Listo! Se cayó. Así de fácil. Jalamos esta pelotita y la ponemos aquí. Se abre la puerta y aparece una cosa. ¡Ah, que la chistosa! Tenían que salir de estas cochinadas. A ver, ¿a ustedes quién los...? ¡Oh! Ya no me acordaba. ¡Wow! ¡Oh! Tengo el mazo. Ya no me acordaba que tengo el mazo. Y... ¡sáquese! De un solo guamazo se muere porque se muere. Se muere porque se muere. Ahora tengo que agarrar esto. ¿Y para dónde? ¿Para dónde es esto? Yo creo que es para aventárselo a esa cosa y quedarme encerrado de por vida aquí. ¡Balazo! Listo. Se cierra esta, pero se abre la otra. Y aquí debe estar la llave ahora sí. Dame la llave, dame la llave. Así educadamente. Aquí está la llave, muerte. Gracias, muchas gracias, manotas que hablan. Ahora subimos aquí. Trepándome. Esta es mi salida. Con esto salgo de esta cárcel. ¡Listo! ¡Bien! ¡Qué bonito! Ahora hay que subirnos otra vez a la cuerda floja. Acrobacias de muerte, ¿eh? Les digo que este muerte cada día me sorprende más con sus acrobacias. Ahí te quedas, golem. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo y paciente. Tranquilo y paciente. Ahora sí, podemos abrir esta puerta. Y lo que está detrás es lo que me preocupa. Lo que me preocupaba no era abrir la puerta, sino lo que está detrás, porque una vez que ya la abrimos, viene lo complicado. Eso me queda claro. Subo por acá, arriba. ¿Qué? ¿Qué? Estoy donde mismo. Estoy donde mismo, pero aquí está la palanca. Ok, y es para abrir esta puerta. Hombre, ¿cuánto acertijo? Es lo que tiene este juego tanto... Yo creo que ni en God of War había tanto acertijo de calar palancas y... Y cochinada y media. ¡Eh, qué! ¿Por qué me quitaron? Me va a pegar el golem ese que estaba allí. Yo me lo suero, yo me lo suero. ¿Cómo, carajos? ¡Sáquese! Lo despiporro de un trancazo, miren. ¡Oh! ¡Adiós! ¡Qué buen mazazo le metí! Ahora sí, puedo continuar de este lado. Polvo me dice que venga hacia acá. Pero tengo que romper todo eso. Entonces, ¿me traigo al golem o qué hago? Me tengo que traer al golem. Digo, al constructo. ¿Por qué siempre le cambio el nombre a las cosas? No entiendo. Te subes. Retiras la cosa esa. Y ahora sí. Vámonos, golemcito. Te hace falta un poquito de velocidad, ¿sabes? Si tuvieras velocidad serías perfecto, pero no, eres demasiado lento. Demasiado lento. ¿Rompe eso? No, ¿qué? No lo llega. No llega a romper eso. Esto sí de un trancazo. Adiós a todos. Y los de la izquierda también, porque ahí está el cofre. Adiós a todos. Sigue, sigue, tranquilo. Sereno, golemcito, sereno. Sereno. Ah, y hay otro cofre en el que podría haber una llave. Rompemos. Aquí te paras tú. Para poder ir por el otro cofre que está de aquel lado.
se autoguarda la partida. Híjole, eso, ya cuando se empieza a autoguardar la partida tan seguido, es porque vienen cosas feas. Y esto de que me salgan cofres de este lado, defensa, no me interesa. Vamos acá. Si se dan cuenta, me aparecen muchísimas pociones de salud, ampollas de salud para curarme, porque se supone que esto debería ser complicado, pero por alguna razón mi armadura legendaria es más poderosa de lo que yo esperaba, ¿eh? Es más poderosa de lo que yo esperaba, porque si se dan cuenta no me hacen ni cosquillas, ni siquiera los jefes me hacen cosquillas. No he utilizado una sola poción. Vámonos, vamos a abrir el cofre en el que seguramente tiene que haber una llave. Mapa de la mazmorra. Ok, no era llave, era un mapa. Y necesito al golem para venir de este lado. Vámonos. Estos golems se hicieron para controlarlo. Se dan cuenta, hasta tiene el huequito en la parte de arriba. El huequito exacto donde se para muerte. Se abre la puerta, por favor dime que sí se abrió. Listo, aquí te quedas, golem. Ni modo, gracias por el raid. Gracias por traerme hasta aquí. Ahora siguen las mascaritas. Y aquí es donde entra. ¡Entra, lo bonachón! Dos mascaritas. Hace rato peleé contra una, pero estas ya son dos. Tengo el mazo ese. ¡Ay, no, son dos! ¡Uy! Esto podría estar un poquito complicado, ¿saben? Vamos, la levanto y... ¡sáquese! Usted también, quítese. No me esté molestando. ¡Ah! ¡Quítese! Que me va a pegar este de arriba. No puedo hacerle nada todavía hasta que suelte su rayito. Eso, qué buen guamazo le metí. Ah, ya sacó su escudo otra vez. Es la primer máscara y conforme las vaya destruyendo, van a estar saliendo más y más y más. Listo, ya se murió una. No estoy seguro de cuánto me sirva tener el mazo. Igual debería ponerme los guantes otra vez, no sé. Vámonos, vámonos, híjole, este está fuerte, no se muere ni con el mazo. ¡Uy! 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 ¡Guamazo! Guamazo. ¿Y quién dijo yo? Usted, señor mascarita, venga. A ver, mascarita sagrada. Vinti. Que te estoy invitando. No desprecies mi invitación. Yo te invito. Ven. Y usted, golem, a morirse. Váyase. Así y listo. Me espero, paciente. Y si me pongo abajo de él. Ah, ok. Cada vez que lo destruyo. Ah, ya entiendo. Ya voy entendiendo. Cada vez que yo lo destruyo, la máscara lo revive. Las máscaras son las que reviven a los golems estos. Cosas que te vas encontrando en el camino, ¿eh? ¿Dónde está la siguiente máscara? No la veo, ahí está. Tengo que destruir primero a los golems para que la mascarita los quiera revivir, supongo. No, de hecho, ni siquiera es necesario. Yo quiero darle a la máscara. ¿Por qué no le das a la máscara muerte? No estoy... Híjole, creo que voy a cambiar a los guantes, porque el mazo no me sirve para pegarle a la máscara. ¡Sáquese! ¡Ándele, sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí sirvió! Bueno, apuntándole sí le bajó más sangre, ¿eh? Eso lo acabo de descubrir. ¡Vamos! ¡Sáquese! ¡Buenos guamazos! Acabo de subir de nivel. Y ¡ay! Hablando de subir de nivel, tengo dos puntos de habilidad que no había... que ni siquiera había asignado. A ver, tenemos de este lado... esto. Ok, no sé cuál aumentar. Igual voy a subir de nivel este. Mejorarlo. Y voy a subir de nivel este. Así. Ahora, para que me ayuden con los golems, vamos a sacar a los muertos. A los muertos vivientes, para que maten a esas cosas. Estas guadañas no me sirven de nada. Creo que son legendarias. Me las voy a llevar, por si las moscas. Por si las moscas, me las voy a llevar. ¿Dónde está la siguiente mascarita? ¿Te tengo que matar a ti primero? Bueno, ya estás muerto. A ver. La mascarita que sigue, por favor. Yo estoy listo. Yo estoy listo para ustedes. ¡Adiós! 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 Me quito de ahí. Me quito antes de que me meta su rayito de la muerte. ¡Ah, carajo! Me lo bloqueó antes de meterle el martillazo. Ahora sí. ¡Adiós! Se murió la máscara. Qué fácil la destruyo con ese mazo, ¿eh? No es por nada, pero eso de obtener armas legendarias es la onda. Adiosito, usted también. Sáquese.
A ver, ¿y la máscara que sigue? Falta una máscara. Si mal no recuerdo, falta una máscara. Ustedes quítense, aléjense de mí. Dice que... Este no es lugar para un caballo. Ah, ¿qué pasó? Me metí un guamán. Ah, este está más grandote. Este golem está más grandote. Oh, qué buenos guamazos, ¿eh? Mira, estarás muy grandote, pero permíteme decirte que contra mi mazo no eres nada, ¿eh? Por muy grandote que estés. Por muy grandote que estés. ¡Adiós! ¡Qué buen guamazo! ¿Tú también te quieres morir? ¡Pues muérete! Por mí no hay ningún problema. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Faltas tú! ¡Ey, señor mascarita! ¡Señor mascarita sagrada! ¡Señor mascarita sagrada! ¡Adiós! ¿Se murió él? Y creo que al matarlo a él se destruyen los golems también. De hecho, ¿quién falta? ¡Ay! Todavía quedaba una máscara. Me lleva el carajo. Bueno, adiós, señor. Adiós, señor. Creo que la técnica más correcta será vencer a la mascarita antes que a ellos, ¿saben? No sé. Tengo el presentimiento de que así podría... ¡Hijos de su madre! ¡Hijos de su mamá! A ver, señor mascarita, véngase. Véngase. Que la... aquí el asunto... No meta sus golems. No meta sus golems, que aquí el asunto es entre usted y yo. Hijo de su... No, definitivamente tengo que echarme a los golems primero, porque estos sí me están bajando una buena cantidad de sangre. ¡Eh! Le estaba disparando a la máscara y se me atravesaron estos desgraciados. A ver, señor mascarita, écheme su rayo. Écheme su rayo, que de unos cuantos balazos lo mato. Ahí va, ahí va. Listo. De un balazo se murió la máscara. A ver, golems, ¿ustedes por qué no se deshicieron si ya destruí su mascarita? Deberían haberse derrumbado. Estos señores debieron haberse derrumbado, pero por alguna razón siguen vivos. ¿Qué está pasando? Voy a curarme. Así, voy a agarrar esta ampolla. Ampolleta de salud. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Tampoco hay por qué ponerse tan agresivos. Adiós, sáquese. Que no les bajo tampoco una cantidad de sangre que tú digas, no manches, cuánta cantidad de sangre baja. Cuánta cantidad de sangre baja. ¿Qué estoy diciendo? Ya no sé ni siquiera qué estoy hablando. A ver. Ey, ey. Paciencia. Igual y unos balazos. Ya este se va a morir. Adiós. Uy. Adiós. Adiós. Ya te vas a morir. ¿Por qué no te destruyes en un ratito? Usted ya también se va a morir, señor. ¿Para qué se resiste? No se resista a la voluntad de la muerte. Le llegó su hora. Acéptelo. Entre más pronto lo aceptes, menos vas a sufrir. Listo. Adiós. Lo alcancé a matar antes de que me metiera un guamazo. Se abre la puerta. Me sale un cofre del suelo mágicamente. ¿Dónde está la cosa esta que vi? Aquí está. Es una ropa de arcano que yo pienso que sí me sirve. Este me aumenta la defensa. Es que siempre la ropa de arcano te destruye la defensa. O sea, si te quieres hacer mágico, tienes que sacrificar tu defensa. Y no, yo a mí lo que me gusta es estar defensivo. Abrimos el cofre para ver qué tiene adentro. Y nada, pura basura. Bueno, pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario, compartir los videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Muchas gracias a todos los que están apoyando la serie de Darksiders. En serio, les estoy inmensamente agradecido, porque a mí me gusta mucho jugar Darksiders y me gusta también que a ustedes les esté gustando el juego. Nada, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao!